Fins diumenge, Barcelona acull la 12a edició del Festival Internacional de Cinema i Televisió Esportiva, el BCN Sports Film. L'extenista Carles Suárez, que va superar un càncer, és protagonista d'un dels documentals i ha portat la seva història al Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins. En el 2021 se me detectó una enfermedad y bueno, tuve que afrontarla, tuve que luchar. No había estado nunca en un centro así. Es cierto que es la realidad de estos jóvenes y bueno, la idea de venir aquí era un poquito para darles ánimo, para darles fuerza. Estoy en fase de revisión, pero bien, me encuentro bien físicamente. Disfrutar un poquito del día a día y de las cosas que durante estos años atrás pues no he podido ir haciendo. En l'esport tots sabem que és superació, que és feina, que és millora i que és il·lusió. I això és el missatge que ens ha vingut a donar la Carla i és el que esperem que cuagui amb els interns que tenim al centre. Me gusta hacer deporte. Desde que tenía los 12 años veía a mis primos haciendo deporte y practicaba yo con ellos. A mí me sirve mucho como vía de escape, yo qué sé, sobre todo días que tengo malos, días que tal, pues si me pongo a hacer deporte y tal, pues me va bien. Porque me canso, entonces al estar cansado ya pienso las cosas más relajadas. Sí, ellos les ponen ganas, de vez en cuando practican y yo creo que el deporte para ellos también es muy bueno. Les ayuda a desconectar, les ayuda a pasar las horas aquí, a aprender algo nuevo y por qué no, pues engancharse a un deporte que yo considero que es muy bonito. Ojalá que también ellos pues tengan la oportunidad de aprender aquí y que fuera también puedan tener ciertas oportunidades. Tú estás aquí dentro, pero estás todo el día sentado en un rincón, ay, qué mala es mi vida, qué penita me doy, qué tal. Si te pones a hacer cosas tal para el día que salgas, pues hacer una vida normal y superar el desliz por el que has entrado aquí, si superas eso, ya tienes mucho superado. Ya lo único que tienes que hacer fuera es pues, seguir con eso. Seguir y seguir y seguir.